Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es el BED Project número 049. Es el módulo personas, estamos en las consultas, en la entrega número 3. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bueno, hacemos un rápido recorderis a lo que hicimos en el anterior video. En el anterior video en BED Project se hizo la construcción de la consulta de todos los aspectos que están relacionados con el equipo de talento humano. Bien, entonces en cuanto a esa parte, ¿sí? En cuanto a esa parte, tenemos que vamos ahora a darle entrada a todo lo que pertenece en cuanto a la consulta, por ejemplo, aquí en la consulta del talento humano. Cuando vamos a tomar el talento humano, ¿no es cierto? En el momento en que nosotros estamos tomando, por ejemplo, vamos a tomar a Jaramillo, ¿sí? Entonces, por Jaramillo, si por ejemplo, yo me paro aquí, o sea, yo le hago un clic a clase ETH, ¿no es cierto? Dice peluquero. Entonces, en ese momento, si yo quisiera conocer, por ejemplo, cuáles son los otros peluqueros, y le digo acá clase de talento haciendo un clip, la idea sería que él tomara lectura del campo que está aquí, y con función a ese campo, entonces él se remite a buscar respectivamente todos los peluqueros, ¿no es cierto? Y me los bota en una lista cuando yo le haga un clic aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa parte como va. Entonces vamos simplemente aquí a cerrar un momento. Hacemos acá un clic derecho y vamos a cerrar acá. Cerramos acá, cerramos acá. Entonces, nosotros habíamos montado unas consultas, se llamaban CS Persona ETH, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho la 1, la 2, la 3, la 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a la número 2, la consulta 2. Entonces vamos a revisar de la consulta 2 qué prácticamente necesitamos nosotros de esa consulta 2. Entonces hacemos un clic derecho y le damos la vista al diseño. Bueno, empezando primero por la consulta 2. Nosotros queremos saber cuáles son los peluqueros, ¿correcto? ¿Cuáles son los peluqueros? Entonces, básicamente lo que tenemos que tener es el ID del registro, el nombre de la persona, ¿no es cierto? De pronto, si queremos, le dejamos la fecha del registro. No necesitamos ni el NID, ni el celular, ni la dirección, ni el correo electrónico. Nada de eso porque pues, se entiende que cuando uno quiere eso, pues simplemente por medio del ID, pues uno va otra vez nuevamente y con eso ya uno sabe que anota el número y va y busca en la consulta individualmente, ¿no es cierto? Y nos tendrá que dar los datos que necesitamos saber de esa persona. Pero aquí básicamente lo que nosotros queremos conocer es cuáles son esos peluqueros, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Entonces, mucha atención. Acá simplemente el NID, el celular, la dirección, el correo electrónico, todo eso se va. Y la clase de talento humano, ese sí permanece. La fecha del vínculo podríamos dejarlo, la fecha del cumpleaños no, eso no. El tipo de contrato tampoco, la clase de pago tampoco y el valor de la remuneración tampoco. ¿Sí? O sea que solamente cuánto nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 campos nomás, eso es lo único que nos queda, pero cuando eso es así, conectamos inmediatamente algo en la clase ETH, conectamos algo importante. Entonces la conexión que vamos a hacer acá es ya haciendo el llamado a ese formulario y al campo correspondiente que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Entonces mucha atención cómo lo hacemos acá. Pasamos aquí al criterio y vamos a parametrizar.
Vamos a parametrizar ahí. Entonces, ahí en clase de TH decimos así. Igual, ¿no es cierto? Pero espérate un momentico. Antes de ir a ese punto, vamos a hacer aquí un clic derecho, vamos a guardar, clic derecho y vamos a cerrar. Entonces, este tipo de consulta que está acá, a esta consulta que es la 2, le vamos a armar un formulario de varios elementos. Entonces le decimos crear, le decimos aquí más formularios, abrimos, le decimos varios elementos, listo, ya no lo construyó. Entonces aquí inmediatamente le decimos clic derecho, le decimos vista diseño. Una vez que tenemos eso, entonces, ¿qué hacemos acá? Este elemento, seleccionamos, le decimos organizar, quitamos el diseño. Acá este dibujito se lo quitamos. Acá simplemente este titular, vamos a ponerle acá, ¿qué estamos tratando de hacer? Una consulta, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos personas por talento humano, personas por talento humano. Y ya se entiende que la consulta está en ese punto, ¿no? Bueno, esta parte de acá, entonces simplemente la cerramos aquí, correcto, ahí. Este TH acá, clic derecho y le decimos cámbielo a cuadro de edición, ¿no? Para que no haya posibilidad de que cambiémosle por otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, esto acá lo seleccionamos, formato, abrimos acá, le decimos el color negro, bueno, resaltémoslo. Esto que está acá, le vamos a poner un colorcito, entonces vamos a ponerle un color, por ejemplo, un verde, ¿sí? Esta parte de acá la vamos a cuadrar ahí, listo, centramos. Bueno, ¿qué más sería acá? El color, entonces aquí el color, vamos a manifestar este color, en este también manifestamos este color. Correcto. Acá en donde dice alternar color, le vamos a decir sin color. Bueno, ahí está. Una vez que esto está aquí, entonces este de acá le quitamos el diseño. Esto pues lo mejoramos un poquito, le ponemos acá ID persona. Esto acá le decimos nombre. Esto acá le ponemos fecha alta, esto le ponemos clase, talento humano, y esta que está acá le ponemos vinculación, fecha vínculo, wow. Creo que no sería nada más ahí, bueno. Punto siguiente, entonces bajamos esto un poquito así, esto acá lo seleccionamos, lo bajamos un tantico, ahí está bien, y aquí pues como siempre, entonces vamos a buscar, ponerle un control acá, un control para poder contabilizar el total del resultado. Ay, borremos esto, ahí, apilado, aquí seleccionamos, ahí le ponemos total resultado este por este ítem, listo. Bueno, entonces ahí está, formato, le ponemos acá el color verde, negro, resaltamos. Este acá lo seleccionamos y le ponemos color negro. Listo. Esto lo cuadramos un poquito más a la... espérate. Ahí. Organizar. Quitar diseño. Listo. Seleccionamos. Corremos hacia la derecha un poquito más. Ahí. Ahí está perfecto. Bueno. Entonces, una vez que ya está esto así, entonces vamos aquí al formulario como tal. Esto lo vamos a llamar vista formulario, vamos a guardar. Entonces, ¿cómo llamamos esta consulta? FM.
CS, persona de TH2, ¿listo? Y se guarda. Y vamos a formatear rápidamente este formulario. En formato acá antes le ponemos módulo personas, tabulador hasta llegar a centrado automático, le decimos que sí. Donde dice selector de registro le decimos no, botones de negación le decimos no, barrita de desplazamiento ambos le decimos solamente el vertical, echa a ver acá, solo vertical, cuadro de control sí, botón de cerrar sí, botones de minimizar, maximizar no, listo. Vamos para otras. Acá le decimos al flecha abajo y le decimos sí. La parte de datos, entonces donde dice permitir agregar, no. Y listo, no más. Eso es todo. Bueno, entonces ya esa parte queda ahí. Bueno, ¿qué nos falta por hacer? Cuadrar acá la cuenta. Entonces acá en diseño, en hoja de propiedades, en el origen de control, tocamos los tres punticos. Ahí le decimos igual cuenta. Doble clic. Al 091, entonces acá le decimos ID per ETH, ahí, cerramos con paréntesis, aceptar, ahí crea inmediatamente la cuenta, entonces le decimos aquí formato, alinear a la derecha, perfecto. Bueno, entonces ya ese formulario como tal ya queda listo, ¿no? Entonces, la intención es que este formulario, hacemos aquí un clic derecho, guardar, por ejemplo, y cerrar. Bien, entonces, como ya lo está, ahora sí vamos a conectar los datos correspondientes al llamado para que se vote ese formulario, ¿sí? Entonces, acá en la consulta, o sea, CS persona ETH2, hacemos un clic derecho, le decimos vista diseño y nos metemos acá donde dice criterio exactamente en clase ETH ahí. Y ahí le decimos igual. Abrimos corchete, le decimos formulario, ¿sí? Le decimos símbolo de exclamación. Entonces buscamos aquí el FM, CS, persona, ¿sí? Ahí dice ETH1, ETH2. Entonces ETH1, porque desde allá viene. Y le decimos símbolo de exclamación. Entonces, ¿cuál es el dato que vamos a llamar para esa consulta? Clase ETH. ¿Sí? Clase ETH. Ahí está, clase ETH. Ok. Entonces sería clase ETH. Ahí está. Entonces estamos acá. Entonces la idea es que él tendrá que recibir, o sea, dependiendo del momento en que estamos buscando la consulta, con función a eso, él va a decir, ah, sí, por clase ETH, ¿qué vale clase ETH? Tal cosa, entonces por eso él tiene que buscar, ¿de acuerdo? Bueno, hacemos aquí un clic derecho y guardamos, entonces clic derecho y cerrar. Ahora bien, ¿cómo conectamos esa parte acá? Entonces, vamos acá a FMCS, persona ETH1, clic derecho, vista diseño, entonces nos remitimos acá, acá le decimos hoja de propiedades, entonces acá en eventos, ahí, cuando la clase de talento se activa, entonces la idea es que él llame a esa consulta, formulario varios elementos, ¿no es cierto? Entonces decimos do cmd.openfor, entonces, ¿cuál será? FMCS persona ETH2, pero 1, 2, 3, 4 y va a ser únicamente de lectura. Se guarda la información y se cierra. Entonces veamos cómo funciona esta parte. Bien, cerramos acá, volvemos a entrar. Realizamos la labor, buscamos a Jiménez Carlos, le damos un enter, 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a persona, vamos a consultar, vamos a equipo talento humano.
Entonces, por ejemplo, yo aquí tomo Jaramillo. Entonces, aquí en Jaramillo, como ya aquí está tomando la lectura que dice peluquero, entonces aquí en clase de talento, pues la idea es que él me busque todos los peluqueros. ¿Sí? Mira, si yo tuviera otra persona, mucha atención lo que pasaría. Vamos a crear aquí otra persona que sea peluquero también. Voy a dar de alta un peluquero. Entonces, en la fecha de registro yo le voy a poner, por ejemplo, la fecha de hoy, que en este caso es 6 de marzo, que le pongo 06-03-2018, enter, le digo acá que no. Entonces, acá en este caso le digo acá, le doy un clic acá, ¿sí? Ahí, enter. Vamos a llamarle, por ejemplo, el nombre a esta persona, entonces sería Martínez Isa José Marlon. Bueno, identificación 96 425 163, móvil 311 322 9654. Dirección. Entonces, Avenida Chile, número 1122. Correo electrónico. Entonces acá sería martijosema@gmail.com. Bueno, cuando le doy un enter, entonces ahí ya se prendió equipo talento humano. Entonces acá le doy un clic, listo. Entonces aquí sabemos que es este. Entonces, ¿qué clase de tal feliz fecha de cumpleaños? Bueno, esta persona cumple el día 15 de abril de 1982. ¿Qué clase de pago? F4. Entonces, como es un peluquero, va a trabajar por no horas, porque no sabemos cuánto se demore lavando al perrito, entonces por labor, ¿sí? ¿Qué tipo de talento? Vamos a decir que es un peluquero. ¿Listo? ¿Cuándo se vinculó? Se vinculó el 1 de marzo, entonces 1 de marzo del 2018, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato? Entonces aquí, prestación de servicios, ¿ok? Y la remuneración, entonces vamos a decir que serían, ¿cuánto? 25 mil pesos. Bueno, entonces ahí cuando le damos un enter, ay, espérate. Guardamos el registro, le decimos aceptar, salimos de acá, ¿sí? Entonces en este momento, como tal, vamos a ir a la consulta, vamos a ir a equipo talento humano. Entonces acá tomamos, por ejemplo, Jaramillo, ¿sí? En ese momento yo tomo Jaramillo. Tomé solo a Jaramillo, mas no tomé a Martínez. Entonces, si yo le digo aquí clase de talento, inmediatamente ¿qué hace él? Me bota todos los peluqueros. No uno, sino todos los peluqueros. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, ¿qué sucede? Si en un momento determinado yo quisiera saber, bueno, aquí tengo yo una larga lista de empleados, pero ¿cuál será cuál? Tendría que sentarme a mirar uno por uno. Y digamos que si mi veterinaria es grande, porque mi veterinaria tiene, digamos, aproximadamente 100 empleados, entonces yo pienso que es más práctico que yo ponga un clic, ah, sí, este es peluquero, ¿y cuántos peluqueros más hay? Entonces, simplemente aquí me mostraría eso. Si, por ejemplo, aquí digo, ya Wilches es el gerente, ¿no es cierto? Pero cuando yo le digo aquí clase de talento, pues solamente me va a mostrar los gerentes, ¿correcto? Pero si yo le digo, por ejemplo, Martínez, pero no le dije Jaramillo, pero llego todos los de ese talento, entonces él me bota todos los de ese talento. Esa es la intención, ¿no? Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, cuando yo le digo, y los del contrato tal, todos los que son de contrato, nómina, o de labor, o de proyecto, o de hora, sí, perdón, tipo de contrato, prestación de servicios, o la parte que dice laboral, pues me va a mostrar todos los que son laborales o todos los que son de prestación de servicios. Y si fuera clase de pago, igualmente, o los que son por hora, o los que son por labor, o los que son por proyecto, o los que son por nómina. Y la fecha alta, pues ya simplemente la fecha como tal de alta o de vínculo. ¿Ve? Si ya quiero, por ejemplo,
digamos, ya mirar cualquiera pertinentemente, el que sea, ¿no es cierto? El que sea. Si por ejemplo yo estoy aquí en Martínez y yo le di aquí un clic, ahí mire que Martínez se grabó con letra en minúscula. Ay, no, eso tenía que quedar, era con mayúscula. Entonces le digo aquí, clic, clic, automáticamente ya. Y hago un clic acá. Entonces cuando yo le diga aquí, acá un clic y me y voto acá, pues ya aparece el nombre en mayúscula. ¿Ve? Esa es la intención de este juego. Entonces ya nos dimos cuenta cómo opera esta partecita acá del peluquero. Entonces, para la parte de la prestación de servicio, lo voy a dejar para otro video, para que lo miremos así como con calmita. ¿Listo? Entonces yo cierro acá, cierro acá, cierro acá y termino este video. Muchas gracias y los invito a que estén pendientes de ver el próximo video. Hasta pronto.